Pero el repecho este para subir a Pinrose Hill se está haciendo un poquito duro con la mochila. Pero bueno, hoy tenemos un solazo, ¿eh? Londres es raro, pero hoy tenemos un solazo. Bueno, como hasta ahora ya más o menos sí que hemos hecho Londres por zonas, ahora ya vamos a intentar ver un poquito las cosas que nos han quedado por ahí sueltas. Es el Regent's Canal cerca de la estación de King Cross. Nos hemos encontrado con este panorama. Fijaros ahí qué bien preparadito lo tienen. La parte de tomando el sol es que aquí les ponen ese pedazo de pantalla con dibujitos y tal para que estén aquí con los niños. Con razón están aquí, no solo están aprovechando y tomando el sol, sino que están ahí viendo pues una peliculita que les están poniendo para que se entretengan los enanos. Nice este sitio. Porque los ingleses, a la que sale un poquito el sol, pues claro, lo aprovechan. De hecho, hoy habían anunciado que te hidrataras bien porque iba a hacer mucho calor. No sé la temperatura que hace, pero ya os digo yo que mucho, mucho calor no hace. Para los ingleses, hoy es un día de pleno verano. Curioso el tema de las temperaturas, depende de dónde vivas. Madre mía. Así que así se vive un día de verano en Londres. Y por aquí menos mal que te encuentras estas fuentecillas donde está viviendo ahora el socio. Nosotros las estamos aprovechando para rellenar las botellitas. ¡Wow! ¡Qué cosa más bonita! Esto es el famoso World on the Water, que es esta librería flotante que te encuentras en el Regent's Canal. Vamos a verla por dentro. Ahora justito la están montando porque si no me equivoco me parece que la abren sobre las 12 o así. Así que la acaban de abrir, vamos a entrar dentro. Es de estos sitios de Londres que quizás no es tan conocido, pero si te das una vueltecita por aquí, por cerca de la estación de King Cross y el Regent's Canal, te puedes acercar aquí a esta librería. Dentro hay un ambiente súper tranquilo, es un sitio muy curioso y muy bonito de ver. No estoy seguro, lo digo un poquito por decir, pero por el aspecto que parece que tienen las barcas, es muy probable que a lo mejor aquí duerman. Incluso esta de aquí, por ejemplo, tiene placas solares. Hay gente que seguramente vive aquí en esta parte del canal. De hecho, es algo bastante típico de muchos sitios de Europa, que se aprovechen los canales, por ejemplo, como Ámsterdam, que será otra de las ciudades que visitaremos después, o Haarlem, en Países Bajos, que son ciudades donde es muy normal que la gente viva en los barcos, en los canales. Así veis, confirmado. En muchos de estos barquitos vive la gente. Bueno, estos de aquí detrás, pero la verdad es que los tienen súper arreglados. Justo aquí al lado del Regent's Canal nos hemos encontrado este mercado. Tiene muy buena pinta, justo aquí a la sombrita de estos, de esta especie de que antes parecían fábricas o lo que sea, justo al lado de la librería que hemos estado visitando, la de World on the Water. Dime, dime. ¿Cómo están los mercados de comida? Sí, ¿eh? Ahora justo el socio me está diciendo que le gustan los mercados de comida y la verdad es que sí, que son guapísimos, a mí también. Y este tiene una pinta brutal, nada más entrar ya tienes que si unas hamburguesas, que si comida vegetariana, que si unas ostras, que si los kebabs. Está muy buena pinta el mercado. Vale, pues aquí tengo el nombre del mercadillo este que os digo, se llama Canopy Market, por si queréis buscar más información. No sé si lo ponen todos los días o simplemente hoy, que es viernes. Así que nada, pero bueno, lo hemos descubierto por casualidad. Tiene muy buena pinta. Vale, pues ya está, le hemos preguntado a unas chicas por allí por daros un poquillo más de información y os ha dicho que el mercado está abierto desde los viernes hasta los domingos, hasta las 8 de la tarde, todo el año. Y hay vegetales. Bueno, pues como siempre, no nos hemos podido resistir. Es que vienes a estos mercados y te entra el hambre. Y nos hemos cogido aquí en este puestecito, que venden también como kebab y estas tortitas. Yo me he cogido la vegetal a ver qué tal está de buena. Estos son antiguos depósitos de gas y esta gente los ha convertido, los ha reconvertido en hoteles. En unos pedazos de hoteles que no veas. Que desde la parte esta que estábamos de King Cross, donde estuvimos viendo la librería, simplemente hay un paseíto muy chulo pegado al Regent's Canal que en teoría nos va a llevar hasta el mercado de Camden, hasta Camden Town. Así que es un paseíto muy agradable y muy recomendable si venís por aquí. ¡Qué gracia esto! Y ahora que estamos aquí en el mercado de Camden, se me ocurre otro sabio consejo. Cuando vengas a Londres, por lo menos no te hace falta para nada, por lo menos por nuestra experiencia, traer dinero en efectivo. En todos los sitios a los que hemos ido hasta el momento, hemos podido pagar con la tarjeta. No te traigas dinero en efectivo, no cambies de euros a libras o de tu moneda a libras, porque con la tarjeta vas a pagar sin ningún problema. Esto es de Regent's Park y aquí arriba queda Pinrose Hill. Este parque quizás no es de los parques, bueno sí, también es muy conocido, pero quizás aquí es más conocido Hyde Park. El Regent's también nos han hablado muy bien, luego lo iremos a visitar. La idea que tenemos ahora es subir
a Primrose Hill y descansar ahí un poquito, porque ya llevamos todo el día caminando. Descansaremos un poquito allí para ver las vistas y luego continuaremos. Este que tenéis delante pues sería el Primrose Hill, que es una pequeña colinita por encima del Regent's. Entonces lo que hay que hacer es subir un poquito por estos caminos, o si quieres descansar un poquito y tener unas buenas vistas de la ciudad de Londres. La verdad es que estamos visitando ahora la zona más tranquila y con menos turistas desde que hemos llegado a Londres, pero fijaros qué pedazo de parques más bonitos. A ver si hoy, como vamos a recorrer algún parque más, tenemos suerte y podemos ver alguna ardillita. Acordaros que os dije en un vídeo que Londres era una ciudad bajita sobre el nivel del mar. No sé si recuerdo si 24 metros. Este debe ser uno de los puntos más altos, porque la verdad es que el repecho este, el socio va un poquito más adelante, pero el repecho este para subir a Primrose Hill se está haciendo un poquito duro, y con la mochila más. Pero bueno, hoy tenemos un solazo, ¿eh? En Londres es raro, pero hoy tenemos un solazo. Y para disfrutar de las vistas épicas, lo suyo es no mirar hacia atrás hasta que llegas al final de la colina, ¿vale? Vosotros ya estáis viendo atrás, pero yo no. A puntito ya de coronar Primrose Hill. En breve voy a girar la cámara para que disfrutéis de estas espectaculares vistas de Londres. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué pasada! ¡Qué bonito! Sí que es guapo, sí, merece la pena que vengáis aquí, es súper guapo. Pues mira, si venís a Londres no dudéis en tumbaros aquí un ratito a la hierba en Primrose Hill, porque aquí se está, hoy tenemos un día espectacular y aquí se está genial. Nos hemos tomado un ratito en la hierba para descansar y ahora seguiremos con estas vistas. Ahora bajando de Primrose Hill nos encontramos el parquecito que os decía antes, que de parquecito no tiene nada, perdón, menudo parque tienen aquí. Todo este que estamos ahora de Regent's Park, como el que hemos subido de Primrose Hill, me da la sensación de que es un, que son un par de parques, pero mucho más de los locales. Aquí te encuentras mucho menos turismo y muchos más locales disfrutando del día que tenemos hoy en Londres. Qué raro ver este día. Yo diría que aquí incluso están montando como una pista de rugby o de fútbol para jugar, para entrenar, porque no veas aquí el pedazo parque y explanadas que tiene. Justo al salir del Regent's Park nos encontramos en la calle esta, Baker Street, y aquí te vas a encontrar lo que fue la casa de Sherlock Holmes, y también hay un museo. Esto es el museo que tengo aquí detrás. Ay, casi se cargan un hombre allí, madre mía. El autobús casi atropella a alguien. Aquí estaría el Regent's que hemos estado antes, el parque, y aquí el museo de Sherlock Holmes. Están tomas despacio y entramos. Otro sabio consejo, moverte en el metro de Londres. Y ahora estamos en un parque que se llama Holland Park, porque dentro de este parque hay un trocito con un lago que se llama Kyoto Garden. Este parque es muy sombrío, la verdad es que hoy se agradece porque hemos tenido un día de mucho sol, parece raro que sea Londres, y este parque tiene mucha sombra, y como no, ya nada más entrar también hemos visto muchas ardillas. Yo creo que sobre todo a esta hora de la tarde empiezan a salir las ardillas, así que si vienes a cualquier parque de estos, seguro que vas a ver ardillas. Fijaros ahora el contraste, lo negro que se ha puesto, y es por la sombra que dan los árboles. Vamos a acercar al Kyoto Garden a ver qué tal está, os lo enseño. Me cojo la ventana y esta va a ser la última cosita que vamos a hacer en el día de hoy. Nos ha funcionado igual, ¿eh? Con la misma tarjeta contactless hemos podido pagar y ya está. Lo único que creo que aquí al salir no se paga. Bueno, al salir no se paga, no. Al salir no se pasa la tarjeta, quiero decir. Estas son las vistas que tienes en un autobús de Londres desde la planta de arriba. Mira. Es muy gracioso. Hemos subido por esas escaleritas y este es el autobús.
ahí se ve la gente muy pequeñita, esperando el autobús, la gente muy pequeñita. No, no. A la siguiente nos bajamos. Vale, pues ya hemos conseguido bajar del bus. Una experiencia muy guapa. Si vienes a Londres, no te olvides de montar en el autobús de dos plazas. Muy gracioso, eso sí, un poquito lento comparado con el metro. Así que nada, desde aquí, desde esta parada del autobús típico de Londres, despido este vídeo. Nos vemos en los próximos vídeos. Chao, chao.